Como todos los años y de manera consecutiva, Metro TV, el canal de la familia, llevó alegría, diversión y mucho entretenimiento a los pequeños que permanecen hospitalizados en la sala de pediatría del Hospital General del Sur. La fiesta se vivió a lo grande, que contó con la presencia de personal de enfermería y representantes de Metro TV. Nos encontramos desde el Hospital General del Sur en la celebración del Día del Niño. Con los pacientitos de la sala de pediatría. Yo quiero felicitar primero a las enfermeras que año a año se esmeran, ¿verdad?, por tenerles algo bonito a los niños. Y que para eso no hay presupuesto de parte de la Secretaría de Salud. Esta es iniciativa de ustedes, esfuerzo del personal que hace turno en este Hospital del Sur. Y por supuesto, ahí vemos a las enfermeras, ¿verdad?, solicitando en las redes sociales apoyo. Y Metro TV ha dicho presente, les traemos un gran pastelote, les traemos dulces, les traemos juguitos, piñatas, ¿verdad? Gracias a Supermercados Carvajal, que nos apoyó con dos piñatas. Les traemos pizza para que coman hasta dos veces, ¿verdad? Pero la pizza es para los niños, las mamás no pueden comerse la pizza. Las mamás, es el día de los niños, no el día de las mamás, ¿verdad? Que las mamás, ¿ha fijado que en todas las celebraciones quieren disfrutar, ¿verdad? ¡Qué bendición ser mamá! Si es el Día del Padre, no, es que también las mamás somos papás, ¿ah? Si es el Día del Niño, es que nosotros parimos estos hipótesis y nosotros los andamos cuidando también. ¡Ah, nos merecemos comer! No solo los niños comen. Bueno, buenos días. Agradecerles a todas aquellas personas que colaboraron para hacer este evento. No fue muy fácil hacerlo con solo el personal de enfermería. Colaboraron personal médico, especialistas para mirar esta belleza que hemos presentado en estos momentos, Alejandro, porque es de la bolsa de cada uno de ellos que pusieron un grano de arena. Y esperamos pues que las actividades al próximo año pues sea mejor con la colaboración de ellos. Que no esperen de que nosotros les andemos pidiendo, porque ya saben de que el Día del Niño es por esta fecha. Entonces, solicitamos que siempre, pues, por su parte que se ha hecho presente, darle las gracias y que continúe apoyándonos. Que Dios dé la provisión siempre, y cada año son pacientitos diferentes. A mí me gustaría que doña Chunga mandara un mensaje también y que hiciera un show para todos los niños que están en la tele, ¿verdad? Gracias. Y la verdad que aquí estamos, ¿verdad? Siempre con el mismo fervor, con el mismo cariño de siempre, ¿verdad? Estar aquí celebrándole a los niños, no solo del hospital, sino que a todos los niños que andan en visita también les hemos dado la oportunidad que entren, ¿verdad? Porque el Día del Niño es para todos, ¿verdad? Y así es que a celebrar a lo grande. Felicidades, niños, el domingo, ojalá la pasen a lo grande y que todo el mundo se invoque a celebrarle el día de su bebé. Pues realmente estamos aquí festejando a estos niños que realmente se lo merecen. Recordaremos que ellos, pues a pesar de que están enfermos, están aquí disfrutando, les estamos haciendo sentir a ellos que Dios está con ellos, el personal administrativo, el personal médico, el personal de enfermería, las licenciadas, están aquí con un granito para poder hacer sentir a ellos un momento alegre, porque se lo merecen. Realmente esto es una obra de amor para ellos, que realmente se lo merecen, porque efectivamente ellos no tienen en sus comunidades cómo poderlo hacer. El hospital, a través de la licenciada que es jefa de aquí, que aquí la tengo yo, ella se emprende en poder hacer esto. Y realmente es una labor ardua, porque no es fácil. Y qué bueno que no la dejan sola, que hay gente que la acompaña. Es que esto se mira aquí constantemente y realmente pues ella toca puertas. Y esto es algo que se admira de ella, que nunca deja a estos niños solos. Y realmente los ama, porque esta es su sala. Gracias a Dios, el evento fue muy, muy bonito, ¿verdad? Todavía no ha terminado, en eso estamos, y agradeciéndole a todas las personas de que nos colaboraron, ¿verdad?, por ese bonito gesto. Y que Dios les bendiga, ¿verdad?, les multiplique todo lo que hicieron por estos niños que ahorita están disfrutando ese día. Así es, estamos, gracias a Dios, año con año la gente nos da respuesta, ¿verdad?, a nuestras peticiones. Y hacemos lo posible por celebrarles ese día. Como usted lo dijo, una gran satisfacción, ¿verdad? Porque ellos no pueden estar en una escuela, y niños que están en escuela lo están celebrando y no pueden por el motivo de que están enfermos, fracturados o por diversas enfermedades. Entonces, nos sentimos muy alegres y muy agradecidos, ¿verdad? Al poder ayudar a compartir y a celebrarles este día.
la celebración es posible gracias a la gestión que se realiza desde Trabajo Social del Principal Centro Asistencial y Metro TV tiene como prioridad compartir con los pequeños como todos los años. Hoy, pese a la condición que ellos enfrentan, pudieron tener un momento de alegría y sana diversión. ¡Feliz día a todos los niños! Desde Metro TV, el canal de la familia. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.